Silva, profesora de Educación Física del programa Muévete y Aprende. Y esta es la cápsula correspondiente al mes de septiembre, lateralidad. En los niveles transición, niveles a las cunas y jardines, se trabajó esta temática a lo largo de la comuna de Lautaro, donde pudimos trabajar con el objetivo donde los niños pudieran reconocer su lado derecho, su lado izquierdo. En los niveles transición se trabajó a través de música, donde ellos pudieron coordinar, pudieron bailar y también pudieron identificar las partes de su cuerpo, tanto su lado derecho como su lado izquierdo. En los niveles jardines se trabajó con la utilización de las dos extremidades, tanto derecha como izquierda, de sus manos y sus pies. Este trabajo se realiza en cooperación con las diferentes educadoras de la comuna, donde ellas también trabajan a través de fichas, a través de apoyo en sus aulas, para poder fortalecer el aprendizaje visto en esta oportunidad. Es importante el trabajo de lateralidad en los niños a estos niveles, ya que ellos pueden identificar, pueden ver y pueden experimentar las dos partes de su cuerpo. Soy Evelyn Crisosto Calvulado, kinesióloga del programa de integración, y trabajamos de forma colaborativa con el programa Muévete y Aprende. En esta cápsula del mes de septiembre trabajamos la lateralidad, la cual es el reconocimiento de derecha e izquierda, y este proceso es fundamental para el desarrollo de la lectoescritura. Es importante estimular a esta edad, entre los 4 y 5 años, ya que la lateralidad la tenemos desde que nacemos, pero es en esta época donde se establece. Nosotros como kinesiólogos del programa de integración trabajamos durante todo el año las diferentes temáticas de la habilidad psicomotrices y en especial lateralidad. Es importante que los padres trabajen estas temáticas en el hogar con actividades muy simples como las que realizamos hoy día, y así vamos a generar un proceso completo en el desarrollo del estudiante. Soy Viviana Silva, profesora de Educación Física, y esto fue la temática del mes de septiembre, lateralidad, del programa Muévete y Aprende de la Municipalidad de Lautaro.